Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Not good. And you, miss? I'm feeling better. Feeling better. Sintiéndome un poquito mejor. Ahí vamos. Adivinen qué me dijo el doctor. ¿Qué le dijo el doctor, miss? You are pregnant. No. Sacó su lado religioso, miss. Espérame, aquí tengo madera por aquí. Tocó madera. No. ni Dios le oiga. Qué cosas más cosas más bonitas. Twins. Twins. Imagínense que me digan que twins. Oh my goodness. No. Ahí sí ya me daría más loqueando. No, me dijo que tengo que dejar un trabajo. Wow. Me dijo que trabajo demasiado y que ya no, mi cuerpo no soporta. Y que deje el de la noche, le dijo. En pocas palabras, Johnny me dijo eso porque me dijo que cuántas horas estoy durmiendo al día y yo duermo de 5 a 6 máximo. Entonces, y me dijo de que voy a colapsar y que ya no, el cuerpo no me aguanta. Así que eso fue lo que me dijeron. Pero bueno, ahí andamos. De hecho, estas son unas pastillas que me han dejado para la noche. No sé, son como oxigenantes cerebrales y varias cosas ahí, inyecciones. Así que ahorita ando bien. Happy. Pero ojitos no porque. Chiquititos, ojitos sí. Chiquititos, cabal, pero no del orégano de aquel, ¿verdad? De aquel orégano, no. No todo controlado. No de hoja de acapate. No, no me sabía eso, mire, Johnny. No me sabía eso. Me la acabo de inventar, mis. Ah. Que el acapate tiene como pullitas y se hace. ¿Se hace cómo? No sé, el acapate ¿cómo? Así como. Tiene como que espinitas en la hoja, no sé. Algo parecido a eso. ¿Ha parecido a qué? A eso de la María Juana. ¿Y usted cómo conoce esas cosas? Ay, vive en Apopa, mis. No es un gran secreto que salí. Yo pensé que me iba a decir, ay, que aquí tengo unas plantitas en la casa. Uy, no, le iba a tengo un jardín bien bonito, ¿le? Un jardín. Y así como parece. FBI, operado. Te iba a caer el FBI, la policía, ahora el régimen de excepción y todo lo habido y por haber ahí a casa. Recording in progress. Recording in progress, cabrón. Como que es la policía cuando dice recording in progress, todos ustedes así se ponen cabal cuando dice reporting in progress. Solo es el papá. Cabal como el de la policía. It's true, it's true. Bueno, yes, pues esa fue el consejo, observación que se me ha dado. Así que a ver qué bueno, bueno, le quedan 15 días, mis, todavía. Más de 15 días, en realidad me queda como 3 semanas. Porque, bueno, no, 15 días no. A ver, sería 3 días, 10 días, sí, 15 días, ¿verdad? 15 días, literalmente como en clase, como 14, 15 por ahí. Bueno, pero esperemos a ver ahí qué sucede, ¿verdad? Yo, con lo que me digan, hay que hacer. No, mis primeros, la salud, sobre todo. Pues ni modo, ¿verdad? Ni modo. Hay que hacer cargo de vez en cuando. Ok, vamos a ir aquí con la attendance del día de hoy, porque ya son las 8:06. So we're going to start with today's attendance. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Nope. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Daniel Osmin López Hernández. Here, miss. Eric Giovanni Jiménez Carizales. I'm present, miss. I'm present. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, miss. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Belgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Me voy a quedar viendo solo aquí para este lado porque cuando estoy viendo para allá me mareo. Marnie Betsaide Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. ¿No está Oscar?
Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Básicamente, entonces solo me falta Blanca, Fernando, en Oscar. Ok. Bueno, esperemos que se conecten en lo que va. ¡Oh! Ya me puse triste. Había varias cámaras encendidas y de repente se me agarró. I was problem internet connection again. You have problems with your internet connection again? During 10 days. So, like, since day 10 days ago, desde hace 10 días. 10 days ago, okay. Since, yes. Well, bueno, es claro. Más claro no claro puede que estar, Johnny. Cabal. Oh, my God. No se ponen claro ellos. No, y yo siempre he tenido eso con los de Claro. Es como que hay que esperarles un montón para que le arreglen un problema. No he tenido tanto problema con ellos, pero creo que están haciendo una reestructuración de cableado. Uh-huh. Pero están tardando demasiado y pues, o sea, yo no puedo estar sin internet. Ya me acabé casi los paquetes de navegación. Yeah, me imagino. Bueno, pero ¿y cuando usted le llama, qué solución le dan? ¿O qué le dicen? Ay, que tienen 5 días todavía. Que en 5 días es su periodo para poder solventarlo. Mire, le digo, llevo como 6 días notificando y no me solventa. Ajá, bueno. Y yo le diría, ya les hubiera dicho yo, mire, y me van a recompensar el tiempo que yo... Ah, no, ya les pedí, ya les obligué a que ellos me tengan que descontar eso. Ajá, ¿y qué le dijeron? Que sí, que esperara la factura y que si no salía, que lo volviera a reportar. Yeah. Mm-hmm. Bueno, yeah, that's a problem. Yo, mire, con estos que tenía, no sé si el módulo pasado con ustedes, creo que una clase no la pude dar porque tuve un gran problema de internet. Sí, mire, sí. Solo les dije, Defensoría del Consumidor, y esa gente así cayeron, ¿ve? Así cayeron en la casa. No, ya ahorita ya teníamos. Y les digo yo a los muchachos que vinieron acá, les digo, miren, y ya les habían dado la ruta a ustedes. No, de emergencia nos llamaron como a las 2 de la tarde, a la hora que yo les había mandado el mensaje de la Defensoría del Consumidor. Mañana lo hizo. Gracias por el comodín. Yes, ese es un comodín bien aplicado. Más que ahorita andan bien caminando, en inglés se diría sobre eggshells, sobre como cáscaras de huevo. Así que cualquier cosa que hacen. Ya sabe usted, cualquier denuncia en Twitter y que se haga viral, eso. Yo creo que en todo, me dicen todo. Ya. Cualquier situación que se haga denuncia en redes sociales. Se hace viral y eso ahí toma cartas en el asunto. Bueno, a ver, usa el comodín y ahí nos cuenta mañana, ¿okay? Bueno, como ya saben ustedes, teníamos clases y vamos a finalizar, perdónenme que no ando hablando bien, pero es que hoy no soy la Miss, hoy soy la Miss, ando perdida. 30 de junio vamos a terminar. We were gonna finish the 31st. Pero por la situación que se dio el día de ayer, y hasta el día de hoy, porque tengo 3 días de incapacidad, pero aquí andamos. El lunes 3, Monday 3rd, es el día que vamos a finalizar, ¿ok? Vamos a finalizar el primer día de Semana Santa. Yes, creo, porque yo creo que si aquí siempre se trabaja Semana Santa, no sé si todos los días no se trabaja, o tal vez los únicos días que se trabajarán serán jueves y viernes, porque la mayoría de empresas privadas así son, ¿verdad? Jueves y viernes que no trabajan. Yeah, okay, perfect. Solo el gobierno es que sí, descansamos ahí toda la Semana Santa, ¿verdad? Toda de Holy Week. Okay, perfect. So, en los días anteriores hemos estado hablando, les digo, el Monday, we were talking about there is and there are. Hablábamos que, ¿cuál se utiliza para singular? There is o there are? There is, miss. ¿Y para plurals? There are. ¿Y para there aquellas are cosas que no se pueden contar? There are. There is. There is para los uncountable nouns, ¿verdad? Para los uncountable nouns utilizamos there is. Correcto. No. Just let's do one thing. Tenemos un ejercicio aquí donde se puede identificar
there is and there are. De hecho, este ejercicio está en la plataforma, pero acá sí vamos a reescribir toda la oración. Por ejemplo, ahí tenemos ya. There is two branches in El Salvador. Identifiquemos cuál es el mistake en esta oración. Debe ser there are. Ok, entonces are. El error es there is, ¿verdad? Yo reescribiría yes. esto y escribiría there are two branches in El Salvador. Branches in El Salvador. Ok. So, lo que vamos a hacer es corregir esas oraciones. Van a hacer esto como lo que dice acá. Van a identificar el error. Y luego van a poner, van a reescribir la oración. You're going to write the sentence again next to the other sentence. Ok. Yes. ¿Se comprende? Do we get the activity? Yes. Perfect. Si alguien puede mandar el screenshot a los, al WhatsApp group, that will be perfect. I'll appreciate it. Y aquí vamos. No, habilito compartir pantalla ahorita. Aceptemos las e-bytes ahí. Silvia, Jorge. Silvia, ¿le llegó la invitación o está de oyente?
Ok, let's see the answers. Veamos las respuestas. Let's see. I'm gonna ask. Where is it? ¿Dónde está? My goodness. Ok, here it is. Ok. There are two branches in El Salvador will be the correct one here. The number two, there are one facilities available. Maria Julia, what is the mistake in the number two? Your microphone is off. Okay. The there is two branch in El Salvador. No, the number two, I'm sorry, the number two. Number two, there are one facility available. La respuesta sería, there is one facility available. Available, ok. Entonces el error sería facilities, ¿verdad? Sí. Yes, ok, thank you. Let's see, boom, boom, boom. Marnie, number three, what is the mistake in number three, Marnie? Number three. There are a new office. There are. Yes. There are a new office. Ah, perdón. Sí, there are a new office. There are. ¿Alguien discrepa con Marnie? There is. There is a new office. There is a new office, excelente. Entonces el error sería la S del offices, ¿verdad? Oh, yes. Ok, ok. Porque todo lo demás, mire, Barney me indica a mí que sí es correcto eso. Solamente este sería el errorcito. Thank you. But it's ok. Sandra, tell me number four. What is the mistake in number four? There are no materials to work. So, ¿cuál es el error? What is the mistake here? Es are not. Are not. Es el orden de las palabras, ¿verdad? Sí, sí. Thank you, Sandra. Let's continue with Daniel. Tell me number five, Daniel. There aren't three boxes in the lobby. Excellent. Good job. Thank you very much. Appreciate it. Yes. So, the mistake here will be that we have three and we have boxes. Entonces, todo me indica que el error solamente es este, ¿verdad? Is. Perfect. Thank you very much. Now, we are going to do one activity. Let me just share my screen. Bien, acá está. So we're gonna see here, we have a room. Tenemos una room. Y tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Como curtains, books, shelves, lamps, etc. Y acá tengo yo para escuchar. Miren, puedo darle a escuchar, compartir sonido. Escucho. Door. Door. Teddy. Teddy. Basket. Wardrobe. Si quieren escuchar la pronunciación, también se puede. Miren. Lamp. Lamp. Shelf. Shelf. Bed. Bed. Pillow. Pillow. Carpet. Esta quiero ver cómo la pronuncio. Curtain. Curtain. Miren, no es curtain, es curtain. 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 Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir lo correcto. Two robots on the floor. There is or there are? There are. There are two robots on the floor. La siguiente dice, one lamp on the table. There is or there are? There is. There is one lamp on the table. Cuando terminen a hacer eso, no es nada difícil. Le van a dar terminado. Le van a dar comprobar mis respuestas y le va a aparecer lo correcto. Ahora, quiero que practiquen después de eso las robots. Pronunciations. Carpet. Car. Blocks. Entonces, usted puede darle clic y repiten blocks. Teddy. Teddy. Y van repitiendo pronunciations. Y luego vamos a irnos acá abajito y vamos a decir las oraciones porque yo les voy a pedir que me digan las oraciones completas con there is and there are y las palabras que acaban de practicar pronunciation. ¿Se prende la activity que vamos a hacer? ¿Do we get the activity? Yep. Ok, perfect. Ahí les acabo de enviar el link de lo que vamos a ir a practicar. And that's it. Pretty much. We're going to choose there is or there are. Y luego vamos a elegir. Vamos a practicar pronunciation, I mean.
Ahí tenemos ya las invites, I think, I believe. Ya tenemos las invitaciones, ya les llegaron. Sí, pero me sacó mi. Vaya. Vamos a hacer algo aquí. Ok, Fernando, comprendo. Ok, ahí le mandé ya la invitación de nuevo, Daniel. Chus. Si gusta, Daniel, apague la cámara, porque yo creo que la cámara me le está dando problema de señal. Y lo voy a enviar ahí.
Hello, welcome back. So we're gonna see. Let me check here. Okay, there we go. So the number one is, ya lo habíamos dicho, there are two robots on the floor. Number two, Candy. Dígame toda la oración. There is one lamp on the table. Okay, perfect. Good job. Jonathan. Number three. Yes. Three. Yeah, yeah. There is one window. Correct. Let's see, Ramiro. Is there are 10 books on the shelf. Excellent. Good job. Jenis? Number five, there is one car on the floor. Excellent, good job. Oscar René, welcome. Hello. ¿Sabe cuál es la respuesta de number six? Yes. Yes, is there are two curtains. Curtains, yes, good pronunciation. Eric Giovanni. Number seven. Eric Giovanni Jimenez. Hola, Miss, buenas noches. Estoy tratando de conectarme desde una computadora, Miss. Perdón. Ok, pero ¿cuál sería? ¿Seven blocks? ¿Sería there is or there are? There are. Excellent, thank you. There are seven blocks on the floor. Jorge Elio. There is a wall buried in the basket. Ok, excellent. Bien, solo quería especificar esa pronunciación, miren. Curtain. 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 Voy a apagar todos los audios para que no se nos haga complicado. Vamos a apagar los audios y escuchen. Curtain. 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 No dice curtain porque suprime esa tos y de la T de una vez nos pasamos a la N. Curtain. 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 Va a pasar lo mismo con oraciones como sentence, porque no es sentence. Es sentence. También tenemos mountain, montaña, mountain. No dice mountain, no es mountain. Eso es muy incorrecto. That's incorrect. Es mountain. ¿Ok? Mountain. Y como les digo siempre a mis alumnos, porque a veces me dicen, no, yo he escuchado que no se dice así como usted lo dice. Y yo, ok, no me crea a mí. Créale a Google si gusta. Solo pregunta en Google cómo se dice la palabra y le va a dar la pronunciación correcta. Miren, de hecho está Cambridge. Cambridge tiene un diccionario en línea. With the online dictionary that we have in Cambridge, podemos hacerlo. Miren, me dice la pronunciación que le dan en United Kingdom y la que le dan en Estados Unidos. Porque ya saben que así de país a país varía mucha pronunciación. En Estados Unidos, en United Kingdom, o sea, Londres, es Inglaterra. Mountain. Mountain. Eso es más fácil. Mountain. Mountain. Pero en Estados Unidos dicen así, escuchen. Mountain. 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 Y ese de hecho lo pronuncia bastante fuerte. A como sería este un poquito suave. It could be a little soft. Okay, so we're going to continue here with a conversation that we have on page number 21. We have a conversation donde el there is y there are ya se está utilizando como questions. We have questions with there is and there are. So I'm going to read the conversation twice. The first time is going to be for pronunciation and the second time is going to be for intonation. Good morning. Oh, aquí nos hizo falta una letrita. Huh. Are.
Ahí está, debería ser una E, pero no se ve bien, así que la vamos a poner aquí arribita. Lo correcto sería are. Good morning, are you Michael Pérez? Good morning, yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. It's there, a conference room in here. And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room y, my God, aquí nos volvimos a equivocar, in next to, es is con S. Ahí está. Is next to the training room. Got it. How about lunches or recreational places? Is there a lunch? Es como un área donde se come, ¿verdad? Yes. It is in front of the cafeteria, inside the new building wing. Do you have questions with pronunciation? Yes. Okay. I have a question, Miss. In ¿cómo se escribe? Lunch. Ajá, lunch. Mm-hmm. It's lunch. Lunch. Como la otra palabra también, lunch, lanzador, creo que es. Yeah, it's similar. Similar. Lunch. Deme un segundito, se lo puedo poner acá. Lunch. 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 Lounge. 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 Como con A. Lounge. Lounge. Pero aquí porque se escucha despacio, no lo voy a pronunciar ustedes así. Lounge. Lounge. Rápido. Lounge. 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 Ok. Eso significa como un área recreacional. Ramiro, tell me. Se levantó su mano ahí. ¿Tiene el audio apagado? Okay. Perdón. Okay. Recrea, dice recreational. 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 Yeah. Recreational. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con pronunciation? Absolutely. ¿Cómo? Absolutely. 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 Oscar René, tell me. ¿Tiene micrófono apagado? No sé. Ok. Jenner, ahí cuando dice no seats for listener, abajo. Enough. Enough. ¿Esta? Enough. La que está en la parte, también de la parte seats. Seats. Enough seats for listeners. Enough seats for listeners. Yeah. Asientos, correct. Seats son asientos. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Bien, voy a mandarles intonation al chat. Good morning. Are you Michael Pérez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunches or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria
inside the new building wing. Ahí lo tienen, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Everything is good? Perfect. Si ya mandaron ahí, vamos a ir a hacer la práctica. Elegimos a unos participantes cuando volvamos para hacer la práctica aquí. Solo creo que Fernando está de listener porque iba manejando. No sé si ya habrá terminado de manejar y si no, pues Fernando está de listener. Los demás acá estamos. Ok, let's go. Miss. Hola, Miss.
Hoy está ahorita como unos 12 grados. Como son de madera los pisos, se siente bien helado. Y yo tengo cerrado, no entra la calefacción de la sala. Ah, la pone. Ah, entonces luego me puse tres. Iniciamos de nuevo, Oscar. Démosle. Good morning, are you my... Ah, no, pero dale vos. Pues. Good morning, are you Michael Pérez? Good morning, yes I am. My... Good morning, yes I am. Ah, ok, yo soy el otro. My name is Jane Jenner. I am supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you too, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference. Recreational places. Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building wing. Okay. Una vez más. Okay. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunches or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building wing. Okay. Okay. Entonces seguimos. Yo soy Mr. Get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. Got it. Escucharon. Got it. Got it. Como got it. Is there a lounge? Yes. It is got in front it. Of the cafeteria. Tampoco es get it. Inside the new no, building. It's got it. Okay. Okay. It's got it. Got it, got sí. It. Porque va junto, ¿verdad? Ajá. Sí, va junto. Es como o sea, la otra dice donde dice, historia. Por ejemplo, perdón, la otra donde está hablando, quiero ver el párrafo 3 de Mr. Quiero ser 1, 2. Ajá, el párrafo 3 de Mr. Jenner, donde dice, bueno, yo lo leía en if so, pero se pronuncia en if so. Junto. En if so. Are there. La verdad que está algo difícil. And if so. 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 El ulti, la última se le cortó Sandra la última que no le escuché bien la última perdón la última palabra que está ahí es building wing tenil building wing building. Okay, miss. Thank you. There's room in here. And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to training room. Got it.
What about lunches or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building wing. Gracias. Okay, I am Mrs. Jenner. Good morning, are you Michael Perez? Good morning, yes I am. My name is Jane Jenner, in the supervisor of on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there now seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunches or recreational plates? Is there a lunch? Yes, it is in front of the cafeteria inside the new building wing. Thank you. Okay, hoy cambiamos otra vez, ¿verdad, Jocelyn? Sí, por. Okay, let's practice now in here because I know you did a good practice. Let me check. I'm gonna choose two participants. The first participant is gonna be Johnny and the second participant is gonna be Jocelyn. Jocelyn, you're gonna be Miss Jenner, and Johnny, you're gonna be Michael.
Okay. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jen Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. What about lounges or recreational places? Is there a lounge? Missing, esto estoy confundido, no sé si siempre, como dice Miss Jenner, dos veces. No, ahí sería usted, ahí sería Michael. Ah, yes. It is in front of the cafeteria, inside the new building room. Okay, perfect. Jocelyn and Johnny, choose the next participant, please. Oh, no, espéreme, ya, me quitaron el trabajo. No problem. Parece aquí que Jonathan quiere y Ramiro también. Okay, Jonathan, Ramiro. Yo quería de todos modos. Adelante, yo soy Miss Jenner entonces. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I am the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats of listener? For listener? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lounge or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria inside the new building wing. Is wing or wine? Wing. Building wing. Wing. Ah, pero estaba diciendo bien y lo dije mal ahorita. Ya me fijé. Ok. Vamos a ver. Marnie and Daniel. Marnie, you're going to be Miss Janet, please. Okay. Good morning. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jen Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room is here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. That is, how about lounges or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is front of the cafeteria inside the new building wing. Cafeteria. 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 Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Okay, now we're gonna go and we're gonna describe the workplace where we work. Vamos a describir el lugar de trabajo, okay? The workplace where we work. For example, yo les voy a describir la escuela donde trabajo, bueno, el salón de clases donde trabajo en la escuela. In the school where I work, in the classroom, there are many windows. There are like, I don't know, like 12 windows. There are 12 windows. There is a door. There is a television. And there are two boards. Boards. ¿Saben qué es board? Pizarra. Yeah. Pizarra. There are two boards. There are two desks. And there are many desks for the students. There are 15 desks for students. Porque es una escuela de cantón. Hay 15 alumnos, es lo máximo que tenemos, ¿verdad? Yeah, you're 15. Then, there are many, what else do we have? Oh, there is a ceiling, and the ceiling is good ceiling. Then we have, oh, we have shelves,
and we have many books in the shelves. So there are shelves and there are books in the shelves. There are dictionaries and that's it. I think that's it. That's what we have in the school, okay? So that's my workplace. I want you to describe your workplace. Quiero que ustedes describan su lugar de trabajo. A ver, no me va a describir todo el lugar de trabajo desde la entrada hasta la... No, ¿verdad? Porque se imagina aquí a Sandra describiéndonos aquí Cabañas el Pericón, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Ella va a describir la oficina o digamos el área principal donde ella se encuentra. That's what we're gonna do. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Do we get the activity? Yes. Yes? Ok. Y después, para comprobar que sí lo hicieron, yo le voy a preguntar, por ejemplo, Jenny y Rosa de Los Ángeles van en la misma sala, y yo le voy a decir a Jenny, Jenny, descríbame el área de trabajo de Rosa, ¿ok? Al venir acá, para comprobar que sí hicimos la actividad. ¿Se comprende? ¿Ya? Yes. Perfect. Ok, so let's go. Sala 4. Hola, Miss. Hello, ¿me le volvió a dar problema? Sí, Miss, de nuevo. Oh, ok, vamos a ver cómo lo solucionamos. Veamos ahí si me le deja entrar, please. Okay.
Hello, 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 hello. También vamos a hablar de las áreas que hay en el trabajo. Por ejemplo, aquí veíamos que hay there is a cafeteria. Podemos hablar there is a cafeteria, there is a lounge. Lounge sería un área donde ustedes pueden comer, ¿verdad? There is a chalet. Si en su caso sí haría un chalet. There is, there are two bathrooms or there are restrooms. Todas las cosas, áreas que puedan describir de su workplace, ¿ok? Ventana, el lámpara. Ok, a partir de eso vamos como practicando, ya que la tenemos escrita aquí. Solo Rafael creo que está de oyente, ¿verdad? Es la única que no tenemos. Tenemos 35 personas
trabajando y muchas personas comprando. Okay. Solo que quizás mi pronunciación no sirve. No, no, súper. O sea, no, de muy buena no lo entendí. Bueno, pero bien. El intento estuvo bueno. Excelente, gracias. Excelente. In my workplace, in the office, I have there is a TV, there is a window, there is a computer, there is a shelf for documents, there is a desk, there is a chair, there is a sofa, there is a camera screen, there is a copy machine. Y what bathroom? I repeat my parece en el y solo con el suyo tengo el problema. Save in one more. Ahí está. Ayo. En WhatsApp te lo mandé. Para hablar y con el micrófono apagado. Sí, ahorita estoy revisando, le estaba diciendo. Yo solo te veía fonomímica, decía yo. Yo ahí. Miss. Teníamos una pequeña duda. Pequeña, pero. Pequeña, pero gran duda. Compañeras, no sé si lo vieron. A ver, a ver. De primero, nosotros estábamos describiendo qué había en nuestro lugar de trabajo, pero nos enfocamos en nuestra oficina. Ajá. Pero Candy escuchó que usted dijo que tenía que ser como nuestro lugar de trabajo, pero serían cafeterías, lugar recreativo, cosas ajá, así. Ajá, es que después les mandé un audio, no sé si escucharon que hablaba también de que también platiquen si habían áreas recreativas y así. Cosas como esas. ¿A dónde mandé la? O sea, que es válido las dos cosas. ¿Estamos? Aquí mandé, aquí empecé a hablar el audio, lo mandé como un audio a la general. Pero oh. Es que yo le decía, bueno, no sé, yo le decía a María Julia que no sabíamos cómo escuchaba a Candy porque solo ella la escucha. Sí. De verdad. Sí, yo escuché su voz, mis. Pero entonces sí. Nosotros hicimos una primera parte solo del lugar de la oficina y después de toda la oficina que pusimos cafetería, área de recreación, pero ya habíamos detallado nuestro puesto de trabajo, que había computadoras, escritorios, sillas. Sí, está no, bien. Sí, está bien. Ambas cosas están okay. Bien, porque ambas se pedían. Ok, okay. Yes, gracias. It's okay. Gracias. Mm-hmm. Yes, okay.
Okay, let's ask. Vamos a ver quiénes estaban en los mismos grupos. Let's see. Pa, 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 pa. Vamos a empezar con el group number 2. Vamos a ver. Tenemos aquí a Daniel, Eric, Ramiro, Rosa y Sandra. Le vamos a preguntar, I'm going to ask Eric to describe Sandra's Yanira's workplace. El trabajo de Sandra y Yanira. Ok, Eric. Perdón, Miss, pero no me acuerdo qué dijeron que tenían en el área de trabajo ellas. Vamos a ver entonces. Rosa, can you describe Sandra's Yanira's workplace? Okay, she says he work places and there is a one TV, one windows, one sofa and camera and one desk and computer. Only that. Only that? Is that correct, Sandra? Correct, dice Sandra. Okay, excellent, yeah, Rosa. Yeah, it's correct. Thank you. It's correct. Mm-hmm. Yo también escuché one shelf, one copying machine. Yeah. Ajá. Yo sí sé. Pero todo lo que ella dijo está correcto, porque sí lo tengo. Todo, okay. Todo lo que dijo. Ajá, okay. Le faltaron perfect. Algunas cosas porque yo dije mucho, pero. A lot of trees. A lot of trees. Okay, okay, okay. A lot of trees. Un montón de árboles, dice. Trees. Yeah. Okay, vamos a ver. En el grupo de Jorge, Oscar, Rafael y Silvia, vamos a pedirle a Jorge Helio que me describa el lugar de trabajo de Silvia. Okay, in Sylvia work there at two computer. There is a door. There is printer. There are two windows and many paper. Is that correct, Sylvia? Yes, it's correct. Okay, perfect. Vamos a la sala de Jenny, Johnny, Jonathan y Jocelyn. A ver, Jocelyn, descríbame el trabajo. Describe Johnny's workplace. In the Johnny's workplace, there are two desks in front of here. There are a lot of computers and there are a little bit laptops. There okay. is one window in front of her. Him? Him? There is in manufacturing products. There is one company in front of her company. His company. There are a lot of trucks. Okay, Jocelyn, thank you. Johnny, is that correct? Yes, miss. It's okay. True, it's correct. Okay, perfect. Thank you, Jocelyn. Let's see now. Bum, 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 bum. Candy, Maria Julia, Marnie, and Miguel. A ver. Marnie, describe Candy's workplace. Candy, you have in your office, there is a meeting room, a cafeteria to have breakfast, lunch and snack, a clean room, parking for cars. Okay, is that correct, Candy?
Yes, miss. Okay, thank you. Appreciate it. Thank you, Marnie. No sé por qué siento que me van a decir que sí está correcto. Por si les toca a ustedes, no les echen de cabeza. No sé, me lo dice por ahí. La intuition. Let's see, solo me falta. Bueno, ya no me faltan grupos. Ok, perfect. That will be perfect. Ahora, solo quiero explicarle en cuanto a preguntas, cómo utilizamos there is and there are. Un segundito. Tenemos there is y there are, que ya sabíamos qué significa. A ver si me recuerdan qué significa there is and there are. ¿Qué significa? Hay, de haber, ¿verdad? So, pero no de hay, de me duele. Para las afirmativas solo vamos a poner there más is o are según corresponda, ¿verdad? Si singular, plural o uncountable. Plus, podemos utilizar ya sea los nouns. Entonces yo puedo decir, there is a car. O, there are some students. ¿Qué habíamos dicho que significa some? Algunos. Algunos o unos, ¿verdad? Luego, para los negatives, vamos a seguir la misma estructura, solamente que vamos a agregar en este caso not. There isn't o aren't. Okay. Ahora, para isn't, solo vamos a decirlo así solito, y el aren't lo podemos acompañar con any, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? There isn't a car, no hay un carro. Y acá podríamos decir, en lugar de decir there aren't some students, yo voy a decir there aren't any students, right? A ver, tengo un mensajito por aquí. Yes, 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 ya les ayudo ahí. Ahora, para preguntas, se va a colocar de la siguiente manera. El verbo to be va a ir primero, ya sea este is o are. Luego va a ir there, luego el noun y luego el question mark. So yo preguntaría, is there a car? ¿Hay un carro? Y también tenemos, are there? Y para preguntar, podemos preguntar, are there some cars? Pero también nos podemos auxiliar del any. Are there any cars? Are there any cars? Ok. Entonces, de esa manera manejaríamos affirmatives, negatives, and questions. Si no hay preguntas de esto, vamos a ir a resolver los ejercicios de la plataforma. Que no sé si tienen dudas en cuanto a los ejercicios de la plataforma. Sí, por favor. Okay. Sí, pero a mí no me salen buenos unos y aquí mi familia que son bilingües me los han requerido. No, me dice, está bien escrito, ahí algo está ahí malo, me dice. Ok. So we're gonna see. Algún punto o algo, no sé. Pero no será en el que ya arreglamos. En la tarea 6 o la tarea 9 es. Sí, en la 9. La 8 me dio problema a mí. La 8 no me acepta ninguna. Vaya, vamos a ir a las 7 y vamos a ir a la 8 también, ¿verdad? Pero es que nos quedamos en las 5. No, no nos quedamos en las 6. En las 5, no, en las 6 nos quedamos. No, en las 7 no hay problema. En las 6 nos quedamos. A 8 es la complicada. 8 está complicada. Vamos a ver si las 8. A 8. A 8 es la problema. La 8 y parte de las 10. Tengo dos malas, nada más. Vaya, vamos a hacerlas por parte, ¿verdad? Porque según corresponde. Vaya. Primero vamos a ir con las 7. Vamos. A meeting room in your company. ¿Sí? Is there, ¿verdad? Obviamente, porque estamos hablando de un singular. Many restrooms. Estamos hablando de un plural, por lo tanto sería. Are there. Are there. Luego, enough representatives. Estamos hablando de varias personas. Are there enough representatives? To ask popular questions, we use. Are there. Are there. To
to ask singular questions, we use is there. Vamos a enviar. Correct. Oh, ahora vamos a ver la polémica. You, ¿y cómo, con cuál tiene que contestar, dice? Not allowed. Ok. Not allowed. You, ¿cuál es el verbo to be para you? Are. Y luego lo completamos con not allowed. You are not allowed to cheat on an exam. Veamos si la toma correcta. Correcto. You are not allowed to cheat on an exam. He, ¿cuál es el verbo to be para he? Is. Y lo mismo, not allowed. Luego, I, ¿cuál es el verbo to be para I? Not allowed. Or boss. Sería para is, es singular, is. Our boss is not allowed. Y the provider también sería is. Is not allowed. Veamos si las enviamos. Oh, dos correctas. Una mala. Ok, voy a enviarlas. La número uno, se la voy a enviar aquí al chat. Wow. La number one, ahí está. La number two, ahí está. Number three. Number four. And number five. También. Miss. Hoy. Veamos, ¿cómo stand. Dice? Internet connection. Vaya, ese ya estuvo, ¿verdad? Entonces veamos. Yeah. Bueno, pero el 9 lo vamos a hacer mañana. Ok. Ok. 9 es para Miss, mañana. Solo la número 10, la segunda parte, la 10. Por favor. Hombre, espérate, Johnny. Es que en la 7 hay dos que no me salieron buenas a mí. No sé. Se las paso. ¿Cuáles? Porque en las 7 están, ¿cuáles le hicieron falta? Aquí están los que ya acabamos de contestar. La 10, la segunda parte. ¿Va que sí? Ok, veamos la 10, la número, segunda parte, vaya. El orden es lo que no les ayuda. No me funcionó nunca, ajá. Vaya, check, people, late, people are not allowed to check in late. Creo que es esto. Creería yo. Yeah. Ya se las mando. Thank you. Ahí está. Y la siguiente sería employees. Employees are not allowed to smoke. Hola. Yeah. Ahí está. ¿Lo tienen ahora? ¿Ya? Se los mandé ahí al chat para que solo lo copien y lo peguen si gustan. Para mientras lo ven en el chat, voy a pasar la última asistencia, ¿ok? I'm just gonna go with the last attendance. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, Miss. Ok. No me acepta el código aquí. Ok. Fernando Salvador Figueroa Rosal. Espérame. Daniel Osmín López Hernández. Here, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Fernando, ¿está por ahí? ¿O ya se me desconectó? Bueno. ¿Quién es Carolina Vázquez de Medrano?
Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. Jorge Helios Recinos Echeverría. Here, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ay, Rafael, ahí estaba. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de los Ángeles Enrique de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. I'm here, Miss. And Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, okay, that will be it for today, and I will see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. Have a good night. Good night. Good night, good night, good night to everyone. Good night.